esperan abajo. No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad, pero no porque me hacía sufrir menos. Había salvado a Alice, pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Hacía días, semanas, más tiempo. No había por qué saberlo. Esperan abajo. No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba aquí, pero no por ello me hacía sufrir menos. Había salvado a Alice, pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Hacía días, semanas, más tiempo. No había modo de saberlo. Esperan abajo. No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad, pero no por ello me hacía sufrir menos. Había salvado a Alice. Ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Hacía días, semanas, más tiempo. No había modo de saberlo. Nos esperan abajo. No tenemos tiempo para... ¡Alan! Sabía que no estaba allí de verdad, pero no por ello me hacía sufrir. Había salvado a Alice, pero ni siquiera tenía la certeza de cuándo había sucedido. Hacía días, semanas, más tiempo. No había modo de saberlo. Cariño, ven aquí. Tengo algo para ti. Tenía que confiar en que Alice estuviera bien. No sabía lo que le había sucedido después de dejar el lugar oscuro. ¡Zane! ¿Eres tú? ¡Eh! ¡No te muevas! Así estás fenomenal. ¿Así? Sí, pero sonríe un poco más. No, te has pasado. Tienes que parecer misterioso, un tipo duro. Ya sabes que a la gente le encantan los malotes. Es que no soy un malote. Venga, hombre, escribe sobre cosas horribles y a la gente le gusta pensar que las conoces bien. En este libro matas a Casey. Tienes que transmitir algo de asesino. Ah, eso está bien, hazlo otra vez. Estás guapísimo. Pero tengo pinta. Mira que al principio no me convencía la barba, pero me equivocaba. Te queda muy bien. Creo que hemos acabado. Menos mal, quiero quitarme esta ropa. Parece que estamos contentos. Es lo que tenemos los malotes. Eso fue cuando aún trabajaba. Cuando me sentía como un verdadero escritor, no como un fraude. Era un buen recuerdo. Ojalá no lo hubiera visto. Zane, ¿cómo salgo de aquí? Es a lo que te enfrentas. Eres tú incluso mientras hablamos. La oscuridad... ¡viene! ¡Se lo había llevado!
perdido. ¡Lo sabía! No podría resistir. Sabía que no había salida. ¡No! ¡Estoy aquí! ¡El mundo estaba mal! ¡Ese no soy yo! ¡No es más que, yo qué sé, un eco, una alucinación! ¡La presencia oscura! La presencia oscura no está detrás. Eres tú quien hace que ocurra. Estás atrapado en tus pesadillas. Luchas contra ti. Pues no lo entendía. No podría lograrlo. No iba a despertar jamás. Iba a devorarlo una marea de oscuridad que ya estaba llegando. Ya estaba llegando. ¡Cállate! No, Alan. Debes. Zane se había ido, arrebatado por la locura creciente. Wake podía sentir la presión taladrando su mente. La oscuridad no estaba tan mal. Estaba dentro de él. Podía sentirla. Sabía que la voz decía la verdad. Era tan difícil pensar. Era incapaz de hacerlo con sentido. No podía. Quería dejarse llevar. Dejar de pensar. Seguir sin más. Thank you.
muy alto, no puedo pensar, lo tengo en la cabeza. Toma, Alan. Toma, Alan. ¿Harman? Está todo en tu cabeza. Es fruto de tu imaginación. No. No. ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? Venga, esos delirios. Esos delirios.